Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar unos 2 minutitos más para darle oportunidad a la gente que todavía no se ha conectado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues vamos a comenzar con el curso. Primero que nada, agradecerles a todos su presencia en esta quinta sesión del taller Meli para mejorar nuestras ventas. Mi nombre es Adrián Parada, estoy por parte de Liaván. Aquí me encargo de la analítica para los marketplaces y soy gerente de atención al cliente. Les voy a comenzar primero con una pequeña encuesta para saber cómo están. Eso es todo, con toda la actitud para aprender, muy bien, he estado mejor, esperemos que mejore. Con toda la actitud para aprender, me parece perfecto, muy bien. Y perfecto. Ok. Pues todos estamos muy bien y con toda la actitud para aprender. Enseguida les voy a compartir la pantalla. Y listo. ¿Me pueden confirmar cuando ven la pantalla, por favor? Y se ve, ok. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. El tema que les voy a estar impartiendo yo es el tema de mercado y competencia. Vamos a ver un poquito de los temas que vamos a estar abordando a lo largo de la sesión para que tengan una idea más general. Lo primero, inicio de los temas que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo demanda y tendencia, cómo identificar la demanda y las tendencias, las búsquedas más populares en Mercado Libre, otras maneras de identificar la demanda y las tendencias, identificar tendencias por medio de otras plataformas. Vamos a ver unos ejemplos en vivo de Nubimetrics y Real Trends. Vamos a ver también quiénes son los líderes de mi categoría, qué volumen de venta genera mi competencia y mejores vendedores, tiendas oficiales y cómo identificarlos. Primero, identificar demanda y tendencias. Para vender en Mercado Libre,
muy importante conocer la demanda y las tendencias del mercado, ya que con esto podemos establecer la magnitud de la inversión y el volumen de compra o producción de algún determinado producto. Para identificar tendencias y demanda, Mercado Libre pone a nuestra disposición diferentes herramientas gratuitas que pueden ayudar. La primera de estas es identificar demanda y tendencias. Identificar la demanda y las tendencias dentro de la plataforma. Mercado Libre pone a nuestra disposición una herramienta que es gratuita, pueden encontrar entrando al siguiente link. De igual manera se los voy a estar poniendo en el chat para que puedan entrar y lo puedan ir visualizando conmigo. Vamos a poder encontrar lo más buscado, desde categoría hasta las búsquedas más populares dentro de la plataforma. Primero, las búsquedas más populares en Mercado Libre en México. Los datos que les voy a mostrar son del mes de mayo. Esos fueron los 40 las 40 búsquedas más populares en Mercado Libre. Con todo lo que ha pasado de la pandemia, era más que evidente que mínimo en el top 40 íbamos a tener algo involucrado con el cuidado de la salud. En este caso, en el primero tenemos tapabocas KN95. En la segunda tenemos letras de acrílico. En el tercero fundas Huawei P30 Lite. Esto puede ser un indicador bastante interesante, ya que si quizá nosotros nos dedicamos a la venta de accesorios de telefonía, quizá considerar este modelo podría ser bueno. Tenemos tenis para niña, Jeep Wrangler Rubicon, Nike 270, lámparas para uñas, cámaras de seguridad exterior, esqueleto humano, pistola de impacto eléctrica, muñeca Bratz, CeraVe, gel limpiador, panties, correa para Apple Watch, sudadera en pareja, sandalias Gucci, celulares de uso rudo, arena de gato, entre otras muchas más. De igual manera, se las voy a dejar aquí un minutito para que la puedan ver y puedan tomarle una captura de pantalla o puedan anotar algún resultado que les parezca interesante. Que de igual manera, como en las anteriores sesiones, nosotros les vamos a estar compartiendo la presentación. Y vamos a avanzar. Les voy a mostrar un poquito de algunas categorías. ¿Cuáles son las búsquedas más populares en algunas de las categorías? Estas son las categorías que se manejan en el Mercado Libre. Como sabemos, tenemos bastantes accesorios para vehículos, agro, alimentos y bebidas, animales, deportes y fitness, electrodomésticos, electrónica, belleza, moda, entre un sinfín de otras más. Primero, tenemos belleza y cuidado personal. Con belleza y cuidado personal, lo siguiente: kit de acrílico, Avene, Avene Invictus, Tony Moly, gel painting, tus láminas de jabón, drill, brochas de estilista, cepillo de dientes, fijador de maquillaje, etcétera, ¿no? Tenemos un sinfín de términos de búsqueda. ¿Para qué va a ser importante que conozcamos los términos de búsqueda? Esto va a ser importante para, a la hora de que nosotros subamos nuestros productos a la plataforma, podamos escoger sobre cómo lo está buscando la gente. ¿A qué me refiero? A lo mejor yo estoy vendiendo tinta para tatuajes, ¿no? Como es el lugar número 13. A lo mejor lo voy a poner con el nombre de la marca, pero quién sabe, a lo mejor la gente realmente lo está buscando como tinta para tatuar. Así que esto hay que tenerlo bien en cuenta. Y a ver, permítanme, estoy viendo que se les está cortando el audio. ¿Pueden confirmarnos, por favor? Nada más para ver si hacemos aquí un cambio de red. Escucha muy bien, sí. Se corta, a mí no, bien, si se escucha bien, ya se escucha mejor. Si hay cortes, se corta de repente, bien. Escucha bien. Ok. Bien, ok. Si se corta, viendo. Ahí estuve raro, ancho de banda, ok. A ver, denme un segundito, voy a cambiar de red. Van a dejar de ver un poco la pantalla.
Listo, ahora. Compañero Adrián, ah, mira, ya regresó. A ver, Adrián, creo que ya se escucha mucho mejor, ¿eh? ¿Ya me escuchan mucho mejor? Sí, porque se está entrecortando bastantito. Creo que ya. Ah, okay. A ver, voy a compartir la pantalla, porfa. Claro que sí. Y si quieres, vuelves a explicar un poquito para qué sirven las tendencias, que fue donde se cortó, y ya regresamos con el, sí, con, claro, las, con los más buscados. Gracias. Listo, ahora sí, chicos. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, como me comentaban, se cortó un poquito, así que voy a volver a explicar algunas partes. Tenemos que tener bien en cuenta, ¿para qué va a ser importante identificar la demanda y las tendencias? Como hemos comentado con anterioridad, esto va a ser importante para ver de qué lado se va a ir nuestra inversión. No tiene caso que yo invierta en un producto que no está teniendo demanda, o que no, la gente no lo está buscando, que no está en tendencia. Tenemos un caso muy marcado, hace unos 2 años más o menos, los fidget spinners. Eran un producto de tendencia y realmente valía la pena invertir en algún momento. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en el que toda la gente está vendiendo el mismo producto y quizá ya no valga la pena. Pero realmente es muy importante que conozcamos la demanda y la tendencia de nuestro producto para ver si vale la pena venderlo o no. Y también por eso va a ser importante, más adelante, vamos a conocer a nuestra competencia para ver si realmente nosotros podemos competir con ellos. Así que vamos a continuar un poquito. De igual manera, les vuelvo a repetir, ahí está el link para que puedan entrar y justamente ver las tendencias por categoría. Las búsquedas más populares en México, en Mercado Libre. Algunas de las búsquedas más populares en general. Tenemos el tapabocas KN95, letras de acrílico, fundas de Huawei P30 Lite. Y un ejemplo claro de tendencias y de demanda. Si yo vendo accesorios de telefonía, quizás yo debería considerar una mayor parte de mi stock a este modelo. Estamos viendo que está en el número 3 de lo más buscado, así que sería un buen dato para considerar. Tenemos cargador de pilas, tenis de niña, Rip Wrangler Rubicon, Nike 270, lámpara para uñas, cámara de seguridad exterior, esqueleto humano, pistola de impacto eléctrica, muñeca Bratz, entre muchas otras búsquedas. Vamos a continuar. Les voy a mostrar algunas búsquedas de algunas categorías para que se den una mejor idea. Primero, estas son las categorías que existen dentro de Mercado Libre. Tenemos de todo: alimentos y bebidas, animales, deporte y fitness, electrónica, audio y video, herramienta, belleza, cámaras, computación, consolas y videojuegos, etcétera, ¿no? Ahora, vamos a ver algunas de las búsquedas más populares de algunas categorías. Tengo aquí la categoría de belleza y cuidado personal. Lo más buscado fue kit de acrílico, Avené, Rabanne Invictus, Tony Moly, gel painting, tus, lámina de jabón, drill, tijeras de estilista, cepillo de dientes, fijador de maquillaje, maquillaje como tal. Aquí hay que tener cuidado con esto. Hay palabras muy generales. En el número 12 estamos viendo que está la palabra tal cual maquillaje. Aquí hay que tener cuidado porque puede ser que si lo ponemos tan genérico, se vaya a perder nuestro producto con todos los demás de la competencia. Nada más esto para que lo tengan en consideración, para no poner un nombre tan genérico. O incluso compañero mejor de la marca, ¿no? No sé, por ponerles un ejemplo aquí, no sé, maquillaje Avené. Aquí estamos abarcando dos de las búsquedas más populares en Mercado Libre. Esto sobre todo para que lo tengan muy en consideración, que tampoco es bueno tener un título muy genérico. Bolsas y calzado. De lo más buscado fue trajes de baño de manga larga, conjunto de pants para hombre, Christian Louboutin, salida de playa, pantuflas de niña, vestidos largos elegantes, tenis Adidas Concha, tenis para hombre Nike, bikini, hombre, bustier, suéteres para dama, Nicole Lee. Aquí sí lo podemos ver, hay mucha gente buscando por marca. Y sobre todo buscando marcas populares. Tenemos tenis Adidas Concha. Perdón. Tenemos trajes de baño de manga larga. Aquí las búsquedas están siendo un poquito más específicas. Las búsquedas varían muchísimo conforme a las categorías que estemos abarcando.
por ejemplo, vestido largo de noche, otro por marca, tenis Nike para dama, tenis Bubblegummers, tenis Jordan. Nada más para que tengan una idea un poquito más general de cómo están las búsquedas de cada categoría. Electrónica, audio y video. En electrónica, audio y video tenemos las siguientes búsquedas como las destacadas. Audífonos JBL Bluetooth, Android TV, Fire TV, audífonos Lenovo, bocina portátil Bluetooth, reproductor DVD, amplificadores usados, barras de sonido, auxiliar Bluetooth, TV Box Android, kit Arduino Uno, control Samsung Smart. Aquí por lo que podemos ver, hay una tendencia conforme al sonido y a los aparatos para ver televisión, como es un Android TV, un Fire TV. También podemos ver el número 2, un control Samsung Smart. Podemos ver también bastantes audífonos Bluetooth que se están buscando. En el número 20 tenemos un Roku. Así que realmente esto nos ayuda muchísimo a determinar qué productos vamos a manejar e invertir inteligentemente nuestro dinero en nuestro inventario. Esas fueron algunas de las búsquedas destacadas. iPad Air, Smart TV, PlayStation 4 y dos que son bien importantes. Tenemos como búsquedas destacadas el Hot Sale y el Buen Fin. Aquí, algo bien importante. Lo que es que la gente ya esté buscando Hot Sale y Buen Fin significa que la gente ya está ubicando mejor estas fechas. Sabemos que el Hot Sale es para mayo y es una de las fechas más importantes para el e-commerce. Al igual que el Buen Fin, que se viene, ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Ahora, con un pequeño resumen de todo lo que estamos viendo. Aquí vale la pena entender por qué son importantes todas estas palabras. Estas palabras van a ser bien importantes a la hora de usarlo en nuestros títulos y en nuestras descripciones. O incluso para escoger productos. A lo mejor yo estoy buscando en qué invertir mi dinero, quiero empezar a vender en Mercado Libre y quiero saber en qué invertir mi dinero para yo tener un buen retorno. Ahora sí que vamos a buscar productos que estén en tendencia y que estén en demanda para invertir inteligentemente nuestro dinero. Al igual para usarlo en nuestros títulos. No tiene caso que si yo estoy vendiendo unos tenis Nike, les ponga solamente tenis negros para correr, cuando realmente estamos viendo, voy a regresar un poquito, cuando realmente estamos viendo que la gente los está buscando por marca. Por ejemplo, en el número 7 tenemos... No tiene caso que yo simplemente ponga tenis concha blancos, porque la marca. Hay que poner el título completo. Para eso va a ser importante estas búsquedas. Tenis Adidas concha. Tenis Adidas mujer. Es importante a la hora de hacer nuestros títulos y nuestras descripciones. Veo que se les está cortando el audio otra vez. A ver, permítanme. Déjenme revisar nada más rápido la conexión a internet. Okay. ¿Ahorita cómo me están escuchando? ¿Me escuchan mejor o me siguen escuchando un poquito cortado? Bien, ok, perfecto. Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces. Volvemos. Pero como les comentaba, va a ser bien importante este tipo de búsquedas para armar nosotros nuestros títulos y nuestras descripciones. Aquí, como se los comenté, muy interesante que la gente ya tenga ubicado lo que es el Hot Sale y el Buen Fin en e-commerce. Sabemos que Hot Sale es una de las fechas más importantes para comercio electrónico. Y el Buen Fin ni se diga, que ya está. ¿Qué otras maneras de identificar la demanda y las tendencias? La manera de identificarlas es la siguiente. Podemos realizar un pequeño estudio de mercado entrando a la plataforma y buscando el producto que nos interesa vender. En este caso, de las búsquedas que estuvimos viendo, se está cortando otra vez. A ver, permítanme.
más rápido la conexión. Okay. Déjenme cambiarme otra vez de red. Listo, ¿cómo me escuchan mejor? Ok, perfecto. Ok, bien. Entonces vamos a continuar. Existen otras maneras de identificar la demanda y las tendencias de algún producto o categoría. Podemos realizar un pequeño estudio de mercado entrando a la plataforma y buscando el producto que nos interesa vender. Por ejemplo, yo aquí tomé la búsqueda más popular que encontramos en las búsquedas generales, que fue el tapabocas KN95. Vamos a ver un poquito de qué encontramos. Primero, este ejercicio yo les recomiendo que lo hagan en la computadora, ver todos estos filtros. Lo que vemos es que hay 1059 resultados. Esto quiere decir que hay 1059 publicaciones AN95. Los filtros que nos interesan son los siguientes. Vemos que hay 102 tiendas oficiales que están vendiendo este producto. Otros 121 que el tiempo de entrega es en menos de 24 horas. Y el tipo de envío, hay 207 que están en logística full. Para precios, tenemos de hasta 100 pesos, 228 publicaciones. De 100 a 250, tenemos 416 publicaciones. Y de más de 250 pesos, tenemos 415. Luego, tenemos la parte de los descuentos. Desde el 5% de descuento, tenemos el 93 publicaciones. De 10% de descuento, tenemos 69. Del 15% tenemos 58. Del 20% tenemos 56, del 25% tenemos 22 y del 30% tenemos 17. Ahora, costos de envío. Vemos que hay 356 publicaciones que tienen el envío gratis. En condiciones, por alguna razón, hay 63 que están marcados como usados y tenemos 996 que están marcadas como nuevos. Luego, en la parte de los pagos, tenemos a meses sin intereses 495. Y a mensualidades tenemos 1,057 publicaciones. En los tipos de compra, tenemos que son 1,058 los vendedores locales que están manejando este producto y un vendedor internacional. Luego, aquí tenemos una parte bien importante. Otras personas buscaron. Aquí tenemos que hay oxímetros, cubrebocas, cubrebocas N95, concentrador de oxígeno, cubrebocas KN95, solamente N95, oxímetro de pulso, cubrebocas tricapa, cubrebocas ambidero y guantes de nitrilo. Aquí les puse yo unos ejemplos de publicaciones que yo encontré. Aquí hay que tener dos cosas bien en claro. Las publicaciones de las orillas son vendidas por tiendas oficiales. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Ya que en la parte de abajo del título dice vendido por Serman. Nada más que aquí la diferencia de estas dos, ya que es la misma publicación, es que uno es un anuncio, lo podemos ver en la parte de promocionado, y en la otra lo podemos ver de manera orgánica con el filtro de más vendido. Luego, la del medio es de otro vendedor, como podemos ver, no es una tienda oficial, ya que no está apareciendo la leyenda de la tienda oficial debajo del título. Ambas publicaciones están en full y ambas traen un precio competitivo, más la de la tienda oficial, que está en 124 pesos, porque vale trae descuento. Y el de la publicación del medio
trae descuento, trae el 52% de descuento, que de igual manera no alcanza el precio de la publicación que está marcada como la más vendida. Luego, identificar tendencias por medio de otras plataformas. Y vamos a ir con una parte bien importante, que es el uso de otras plataformas, justamente para conocer las tendencias. Identificar tendencias por medio de otras plataformas. Para identificarlas es usando plataformas externas, como lo es Real Trends o Nubimetrics. Estas plataformas van a darnos una visión global de lo que se está vendiendo por producto y hasta por categoría. Podemos encontrar productos rentables para vender, información sobre nuestra tendencia y mejorar nuestro negocio. Veremos un ejemplo de qué tipo de información podemos tener en una de las plataformas ya mencionadas. Primero vamos a ver el ejemplo de Nubimetrics. A ver, permítanme, voy a apagar la cámara. Para ver si se corrige un poquito el problema de la conexión. Primero, esta es la distribución de la categoría de moda dentro de Mercado Libre en el mes de mayo de este año. Podemos observar cómo está distribuida la participación de la categoría y tenemos datos de suma importancia como el porcentaje de participación de cada una de las subcategorías, su ticket promedio y qué porcentaje ha crecido en la categoría. Lo primero que tenemos aquí, dato interesante, es calzado. Calzado tiene abarcado el 37.17% de la participación de la categoría. Esto quiere decir que de toda la categoría de moda, calzado abarca el 37%. El ticket promedio en calzado está en 713 pesos y ha tenido un crecimiento de 32.12%. Vemos que calzado es la categoría que tiene la mayor participación en el mercado. De ahí, la que le sigue es equipaje y bolsas, con el 11.82% de la participación del mercado. Tenemos un ticket promedio de 379 pesos y un crecimiento bastante grande. De hecho, es el crecimiento más grande de toda la categoría, con 45.43%. Pero antes de que sigamos viendo estos números, ¿para qué nos sirve conocer esto? Digamos que a lo mejor yo estoy vendiendo tenis. Estoy viendo que efectivamente en la categoría de moda, la subcategoría que tiene más crecimiento y que más abarca del mercado es calzado. Es que realmente es una buena categoría. ¿Por qué? Porque tiene la mayor participación, tiene el 37.17%. Solo hay que ver si realmente yo puedo competir con la parte del ticket promedio y empezar a analizar a mi competencia para ver si realmente es rentable. Otro ejemplo de a lo mejor que algo no se... de mejor de una mala inversión quizá, sería, por ejemplo, kimonos. Kimonos tiene solamente el 0.04% de la participación del mercado. Tiene un ticket promedio bajo de 385 pesos, además que no ha crecido, todo lo contrario. Ha bajado un 21.01%. Esto quiere decir que quizá a lo mejor no es buena idea invertir en kimonos, sino buscar una categoría que esté más en crecimiento y que a lo mejor no esté tan competida. Por ejemplo, quizá accesorios de moda puede ser una buena categoría. Abarca el 8.49% y ha crecido un 28.68%. El ticket también es relativamente bajo, son de 346 pesos. Por ejemplo, vamos a ver otra categoría, pantalones y jeans. Tiene el 5.49% de la participación del mercado y ha crecido un 40.26%, que realmente también es un crecimiento bastante grande, con un ticket promedio de 411 pesos. Para la gente que se está preguntando la parte del ticket promedio, el ticket promedio es lo que cuesta un producto en la categoría, valga la redundancia, en promedio. De todos los zapatos que se venden en Mercado Libre, se saca un promedio y el precio promedio de todos los zapatos es 713 pesos. Vamos a continuar con otro ejemplo. Este es un top de ventas de Nubimetrics, que es justamente la herramienta que estábamos viendo.
Yo saqué el top de ventas de calzado en el mes de junio. Esto fue de tenis y esto fue de botas. Como podemos ver, en la parte de tenis, Nike tiene prácticamente comido el mercado. ¿A qué? El top 10 de lo más vendido en tenis es de Nike, tal cual. Ventas. Tenemos ventas estimadas por más de 2 millones de pesos y más de 500 unidades. Y tenemos que así está el top 1 y el top 2. En el top 3 baja a 1 millón de pesos aproximadamente de venta y más de 500 unidades. Vemos que realmente todo el top 10 en tenis se lo lleva Nike. Ahora, a mi derecha, tengo otro que no está tan monopolizado, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos el top de venta por botas. Aquí vemos ya un poquito más de variedad de sellers. Tenemos en primer lugar una bota para hombre táctica industrial café Eres, con aproximadamente 328 mil pesos de venta y más de 500 unidades vendidas. El segundo lugar es una bota de miel Nubo Caballero PMA Industriales con Castillo, con aproximadamente ventas de 300 mil pesos y más de 500 unidades vendidas. Aquí, como les comenté, ya se empieza a ver un poquito más de variedad en los sellers. Aquí tenemos que el primer lugar de bota lo está vendiendo Eres Calzado. El segundo lugar lo está vendiendo EVAC SADCB. El tercer lugar, que es una armada, botas industriales de seguridad, trabajo casquillo 101, lo está vendiendo Camina Libre. En cuarto lugar, tenemos la bota bata titanium PVC hule negro casquillo industrial lluvia y la está vendiendo Garufa Jeans tienda dikis.mx. Aquí ya se ve un poquito más de variedad en los sellers. Pero ¿para qué va a ser importante conocer los top de los productos que se está vendiendo? Quizá a lo mejor yo puedo conseguir un producto parecido o incluso el mismo producto a un mejor precio. Y es ahí yo le puedo competir al número uno. Pero, por ejemplo, en el caso de Nike, quizá a lo mejor yo no puedo competir. Y aquí me sirve esto para a lo mejor yo no invertir en tenis, sino invertir a lo mejor en otra subcategoría de calzado, como lo vimos en la parte de botas. Vemos que ahí la categoría sí está un poquito más distribuida. Así que aquí a lo mejor nos puede servir para ver realmente con qué podemos competir nosotros y con qué no. Seguimos con un ejemplo de Nubimetrix. Nubimetrix nos da también las palabras más buscadas. Tenemos algunas. Esto fue en la categoría de moda. Tenemos que estar en Leggings Deportivos Colombianos. Hay 1,429 publicaciones. Luego tenemos sudaderas de Naruto. Hay 4,513 publicaciones. Sandalias Gucci, tenemos que hay 43 publicaciones. Tenis Kobe, 176. Zapatos mocasín hombre, 34,780. Aquí hay un ejemplo de lo que estábamos hablando hace ratito, de usar títulos muy genéricos para nuestros productos. Lo que estamos viendo, zapatos mocasín de hombre, hay 34,780 publicaciones. O sea, realmente es muchísimo con lo que competir. Aquí por eso yo les recomiendo que sí usen estas palabras, pero que busquen hacer sus títulos lo más específico posible dentro de los 60 caracteres que permite Mercado Libre. Luego en el sexto lugar tenemos tenis baratos. En el séptimo, playeras de mujer, ropa de paca, ropa interior de mujer, mochilas tácticas militares. Aquí, por alguna razón. Y luego aquí tenemos la parte de electrónicos. Estas también son palabras claves que se usaron para la parte de la categoría de electrónicos. Tenemos Smart TV 55 pulgadas, 499 publicaciones. Tenemos crossover, 3,560 publicaciones. Equipo de sonido, 4,622 publicaciones. Proyector 4K, 482. Aquí hay otro justamente de lo que hablábamos, de la parte de los títulos genéricos. En la parte de inversor, tenemos 15,414 publicaciones. Realmente es muchísima competencia. Por eso la importancia de sí, construir sus títulos y sus publicaciones con palabras clave, pero construirlos lo más específico posible para que justamente no pase esto. Por la parte de inversor tenemos 15,414 publicaciones. Realmente es muchísima competencia. Tenemos Protoboard, 860 publicaciones. Pilas AAA, 3,696. Pantalla 24 pulgadas, 494. Batería 18650, 594. Y mini bocina Bluetooth, 2,386. Vamos a continuar.
Vamos a ver un ejemplo de otra plataforma parecida a Nubimetrics. La siguiente se llama. Tenemos también desglosadas categorías. Tenemos abrigos, accesorios de moda, bermudas y shorts, blusas, calzado, jumpsuit y overoles, indumentaria laboral, faldas, equipaje y bolsas, camisas, leggings, lotes de ropa, otros, pantalones y jeans, playeras. Realmente, esta plataforma también avienta datos muy parecidos a la otra. Aquí nos arroja cuánto está facturando la categoría al mes, las unidades que se están vendiendo, cuántos vendedores hay de esta categoría y cuántas publicaciones hay. Por ejemplo, tomemos en cuenta una de las más competidas. Tomemos calzado, por ejemplo. En calzado indica que se ha facturado 51.623.000 pesos. Hay más de 70.000 unidades vendidas, hay más de 45.000 vendedores y 800.000 publicaciones. O sea, realmente es un mundo de vendedores. O sea, esto hay que tenerlo también bien en cuenta al momento de nosotros entrar a alguna categoría a vender. Por eso les comentaba la importancia de este tipo de herramientas, para saber realmente a dónde vamos a vender y si realmente podemos con esa competencia. Por ejemplo, tenemos también en equipaje y bolsas, tenemos que se ha facturado 16 millones de pesos con 43.000 unidades vendidas. Hay 44.000 vendedores y 265.000 publicaciones. En cambio, aquí vemos una que está un poquito menos competida. No factura tanto, pero está menos competida. Es la parte de bermudas y short. Tenemos 1.000.000 en facturación, 3.354 unidades vendidas, que realmente es poco. Tenemos 4.443 vendedores y 18.000 publicaciones. Si es una categoría menos vendida, pero también es mucho menos competida. Así que igual y podemos competir por ese pequeño margen. Otro ejemplo de Real Trends, de lo más vendido. Podemos ver en junio, lo más vendido fue Nike. ¿Cuánto está facturando aproximadamente cada uno? Por ejemplo, tenemos que el primero, tenis para hombre Nike, Pure Vision Low, precio promedio de 1,411 pesos, se vendieron más de 570 unidades, pagaron más de 800.000 pesos de solo un producto. Digo, como lo comentaron de igual manera acá en el chat, es la tienda oficial de Nike y realmente de repente puede ser complicado competir con tiendas oficiales. Las más buscadas de Real Trends. Tenemos tenis para niña, Nike 270, sandalias Gucci, zapatillas para mujer, botas de castillo, Barcelona, pantuflas de hombre, zapatos mocasín hombre, huaraches flexi dama, tenis Kobe. Como pueden fijarse aquí, es muy parecida a la búsqueda que teníamos en la plataforma de Mercado Libre. En la parte de tendencias, son palabras muy parecidas. Así que realmente podemos ver que con exactitud, ambas plataformas funcionan bastante bien. Aquí un poquito más de palabras. Botines para hombre, tenis Adidas Nemesis, zapatos para Chef Hombre, Adidas Ultra Boost, tenis Vapor Max Hombre, botas Levi's, entre otras, ¿no? Se los voy a dejar aquí un segundito por si le gustan tomar captura de pantalla. De igual manera, como les comenté, les vamos a pasar la presentación. Luego un poquito, para la gente que se esté preguntando más o menos cuánto cuestan estas herramientas, los precios, sobre todo que estuvieron viendo las funciones. El Trends va basado muchísimo en tus ventas mensuales. Por ejemplo, de 0 a 15 ventas cuesta 750 pesos. De 16 a 100 ventas, 1,450 pesos. De 101 ventas a 350, 2,100 pesos. De 351 a 1,000 ventas, 3,100 pesos. De 1,001 ventas a 2,500, 3,800. Y de más de 2,500 ventas, cuesta 4,500 al mes. Luego, los precios de Nubimetrics. Nubimetrics maneja varios paquetes. Maneja el paquete 360, que incluye los módulos de mercado, competencia y mi negocio. Eso es para evaluar cómo está el mercado, cómo está mi competencia, cómo está vendiendo y cómo va mi negocio. Para este paquete, Real Trends maneja un precio de $54 al mes.
o un pago trimestral de $144. También tienen la opción de pago anual por $432. O si no te interesa a lo mejor el mercado o la competencia o mi negocio, pueden comprar los módulos por individual. Es decir, comprar solamente mercado, comprar solamente competencia o mi negocio, o nada más comprar dos. Tenemos que el pago mensual de estas es de $20 cada una y el pago anual de $144 en dado caso que lo queramos contratar en un plan anual. Ahora, para seguir viendo esto, vamos a ver un ejemplo rápido de cómo funciona más o menos la plataforma de RealTrends y de Nubimetrics. Permítanme, voy a dejar de compartir la pantalla un poquito. Y listo, me confirma cuando puedan verla, por favor. Sí, ok. Ok, perfecto. Empecemos entonces. Como pueden ver, aquí están algunos de los datos que yo estuve utilizando. Esto es del mes de agosto. ¿Qué pasa? Aquí estamos viendo la participación del mercado y todos los datos que yo les estoy mostrando. El ticket promedio, cuánto creció, su participación, etcétera, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, calzado. Y aquí podemos ver las subcategorías de cada uno. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos tenis, tenemos botas, tenemos sandalias, tenemos mocasines, otros, zapatillas y tacones, pantuflas, suecos, flats y alpargatas. Esto es un poquito de cómo podemos ver el mercado por categorías. Lo que es Nubimetrics y RealTrends se pueden abrir por categoría, es decir, por las categorías que maneja Mercado Libre. Al momento, nosotros solo contamos con la categoría de moda y es la que vamos a estar revisando. Aquí, por ejemplo, podemos ver los productos más vendidos. Esto solamente de la categoría de moda. Tenemos obviamente en el primer lugar y en el segundo tenemos a Nike. Esto es en el mes de agosto. Tenemos pantalones tácticos militar impermeable. Tenemos una mochila de mujer Oxford. Tenemos mochila urbana antirrobo de 30 con cargador USB. Chaqueta, chamarra, dama moda premium. Mochila impermeable antirrobo ideal para viaje para mujer. Tenemos mochila backpack para antirrobo con USB, moda y super calidad. Tenis Converse unisex, vendido justamente por Mercado Libre. Tenis de running para hombre. Tenemos pantalón skinny de mezclilla stretch, John Silver para hombre, set de cuatro bolsos modernos para mujer, tenis Puma X-Ray caballero, tenis para hombre Nike Venture Runner, tenis DC hombre, y esto es lo más vendido. También podemos detectar oportunidades. Podemos ver el listado de categorías con potencial, desembarcar alguna nueva categoría. Esto es para ver categorías nuevas. Ay, no, es que no cargo. Miren. Estas son las categorías que nosotros estábamos viendo. Podemos analizar alguna categoría y que nos dé datos más exactos de cada una. Por ejemplo, aquí estamos en la categoría de ropa, calzado, ropa, bolsas y calzado. Y estamos viendo la parte de abrigos. Vamos a ver una categoría un poquito más movida. Por ejemplo, vamos a agarrar calzado. Aquí tenemos ciertos indicadores que nos van a ayudar muchísimo a estimar si vale la pena entrar. Tenemos que la categoría está muy competida. Y esto nos puede... No, que está muy, es muy competitiva, no, disculpa. La categoría es muy competitiva y realmente varios todavía pueden seguir vendiendo en esta categoría. Aquí, ¿cómo está la distribución de la categoría? Tenemos que de toda la categoría de calzado, el 58.54 son tenis. De ahí le sigue botas y botines con el 19.09%. Las sandalias con el 7.7%. Mocasines y náuticos con el 4.65%.
Otros con el 4.19, zapatillas y tacones con el 2.81%, pantuflas 1.41%, suecos con el 1.08%, flats con el 0.93% y alpargatas con el 0.31%. Ahora, la distribución de ventas por tipo de vendedor. Podemos ver que de toda la categoría de calzado, el 78% de los sellers que venden calzado son platino. De ahí le sigue oro con el 10.45%. De ahí le siguen los sellers normales con el 6.56%. Y los platas con 4.61%. Ahora, vendedores profesionales y no profesionales. De vendedores profesionales tenemos que son el 5.65%. Y de los no profesionales es el 94.35%. Y como lo habíamos hablado antes, el ticket promedio de 721 pesos. Ahora, vamos a ver qué es lo más buscado del mes. Aquí sí podemos ver un poquito más por categoría. Aquí podemos ver realmente ¿qué es lo más buscado de cierta categoría? Por ejemplo, ahorita tenemos ¿qué es lo más buscado en belleza y cuidado personal? Como ven, realmente no varía mucho conforme a los resultados que vimos en la página de tendencias de Mercado Libre. Tenemos a Bené en el primer lugar, Tony Moly en el segundo lugar, tinta para tatuar en el tercero, quita verrugas en el cuarto, Mary Kay en el quinto, bloqueador solar facial en el sexto, en el 7 tenemos Isdin fotoprotector, en el 8, Washa. En el 9, tenemos bálsamo labial. En el número 10, vitamina C serum. En el 11, contorno de ojos. En el 12, tenemos niacinamida. En el 13, good molecules. Y en el 14, rodillo de jade. Y en el número 15, skincare. Vamos a ver nada más rápido de alguna otra categoría. Vamos a ver juegos y juguetes, para ver qué es lo más buscado de esta categoría. Tenemos que el número 1 es plastilina Play-Doh, siguiendo en segundo lugar con los Hot Wheels. De ahí, resbaladilla, Superman, mesa de billar usada, Fortnite, juguetes de niña, silla infantil, Mystery Box, Fidget Toys, mesa de futbolito, juegos didácticos, Star Wars Vintage Collection, Batimóvil y Toy Story. Esto es un poquito de la información que nosotros podemos encontrar dentro de Nubimetrics. Ahora, vamos a ver un poquito más, pero de la herramienta de Real Trends. Aquí, como podemos ver, tenemos de igual manera la distribución de las categorías. Esto lo tenemos nada más de lo que es de agosto, del 7 de agosto al 7 de septiembre. Vamos a ver cómo va la categoría en lo que va de septiembre. Aquí tenemos cómo está la distribución de todas las categorías. Tenemos accesorios para vehículos. Tenemos 22.820 publicaciones con 175.000 sellers. Tenemos alimentos y bebidas con 266.192 publicaciones y 34.000 sellers. En la parte de agro no hay tanta competencia porque realmente es un nicho muy específico. Tenemos 13.183 publicaciones con 3.295 sellers, que realmente es poco. Tenemos antigüedades y coleccionables. Tenemos 419.300 publicaciones y 92.000 sellers. En celulares y telefonía tenemos 1.578.000 publicaciones con 116.000 sellers. Luego, en la parte de arte y papelería, tenemos 767.589.000 publicaciones con 46.000 sellers. Aquí podemos ver un poquito más a detalle un pequeño resumen de cómo está la categoría. Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo está la categoría de consolas y videojuegos. Vamos a ver a detalle. Y aquí nos da un poquito más de información útil. Aquí, ¿qué tan distribuido está el mercado?
está más acercado a monopolio que a distribución. Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque quizá no sea buena idea invertir en videojuegos, porque quizá la mayor parte del mercado se la están llevando los mismos sellers, así que aguas con la categoría en la que venden. ¿Cómo está la distribución en publicaciones? Tenemos 346,593 artículos publicados, de los cuales 20,349 han tenido ventas y tenemos el 95%, que es el 326,244 publicaciones sin ventas. Esto va muy de la mano con la parte que hablamos del monopolio. Luego, ¿cuántos artículos de ahí son nuevos? El 42% de esos artículos son nuevos y el 58% son usados, que realmente es una muy buena parte. Estamos viendo que realmente de los productos nuevos solo es la mitad de todo lo que está publicado en la categoría. De ahí, ¿cómo está distribuida la publicación? Tenemos el 39% la tienen como una publicación premium, el 56% la tienen como una publicación clásica y solamente el 5% lo tienen publicado como una publicación gratuita, que probablemente estos sean los que están como usados. De ahí, con Mercado Envíos, hay 312,000 sellers, que es el 90%, que están usando Mercado Envíos. Y solamente el 10% está sin Mercado Envíos. Ahora, aquí viene algo bien interesante. La mitad, prácticamente la mitad de la categoría, el 45% está con envío gratis, pero la otra mitad no. Vamos a ver la distribución de cómo están los sellers. Vendedores, hay 555 tiendas oficiales que están vendiendo videojuegos, 3,228 sellers que son platino, 2,402 sellers que están en nivel oro, 2,900 en silver, y 61,892 sellers que no están en ninguna de estas. Ahora, Real Trends también nos da las unidades, la tendencia de las unidades vendidas en el último mes. Aquí tenemos que la tendencia ha bajado conforme al último mes. Algunas de las palabras más buscadas son consolas, Joy-Con y Switch, control de PS4 original, Xbox clásico, control de Xbox Series, consola Xbox One, Game Boy Color, PS Vita, juegos de PlayStation 4 y Mortal Kombat. Ahora, vamos a ver cómo está el ranking de las publicaciones. Primero, tenemos el Microsoft Xbox Series X de 1 TB color negro con más de 500 unidades vendidas y con una facturación de más de 50,000 pesos. Y tenemos que el seller es justamente Mercado Libre. De ahí tenemos el Sony PlayStation 5 de 825 GB, de igual con más de 500 unidades vendidas y más de 50,000 pesos facturados en el segundo lugar. De ahí le sigue siguiendo el Xbox. Y aquí, hasta el cuarto lugar, vemos a otro seller, pero también es una tienda oficial. Es GameFlex Platino MX. Seguimos viendo a Mercado Libre. Y aquí tenemos, en el número 7, no es una tienda oficial. En este caso es la silla Gamer Gaming, ergonómica, reclinable, con más de 250 unidades vendidas y facturando más de 50,000 pesos al mes. De aquí, volvemos a las tiendas oficiales. Este es PLMLM, silla de escritorio Tech, gamer ergonómica, con más de 500 unidades vendidas y más de 50,000 pesos facturado. De igual manera, seguimos aquí teniendo tiendas oficiales. De nuevo se repite Mercado Libre. Tenemos a Slang BG, de nuevo aquí Slang BG, Mercado Libre Electrónica MX y otra tienda oficial. La mayoría, sí, más que la... A ver, aquí hay otra que no es tienda oficial. Más que el lugar 7 y hasta acá, hasta el 19, han sido dos sellers que no son tiendas oficiales. Eso también hay que tenerlo bien en cuenta al momento de querer vender en alguna categoría. Ah, por ejemplo, podemos ver el resumen rápido, que fue justamente lo que estábamos viendo con ustedes.
que era cómo estaban distribuidas las categorías, la concentración del mercado. Estamos viendo que prácticamente está monopolizado. Podemos ver de todas las categorías prácticamente. Vamos a ver indicadores. A ver. Permítanme. Listo, una disculpa. Vamos a ver rápido nada más el resumen de otra categoría. Vamos a ver la de ropa, bolsas y calzado. Aquí podemos ver que, a diferencia de la de videojuegos, la categoría sí está bien distribuida. Aquí realmente la categoría no está monopolizada y aquí realmente se podría hacer negocio. Tenemos aquí la distribución rápida de las publicaciones. Hay 4.281.000 publicaciones. Aquí tenemos que 95.000 están sin venta y 5% con ventas. De todos los artículos que están publicados, el 94% están nuevos y el 6% son usados. Tenemos el 69% de las publicaciones en premium, el 30% en clásico y el 1% en gratuito. De ahí tenemos que el 99% utilizan mercado de envíos y solamente el 1% no utiliza mercado de envíos. El 84%, que eso tiene que ver mucho con el ticket que vimos antes, el ticket promedio, el cual era de 750 pesos, vemos que el 84% de la categoría tiene envío gratis. Aquí podemos ver un poquito más a detalle. Podemos ver de igual manera las palabras más buscadas, que vemos que coinciden justamente con la parte que estuvimos revisando de tendencias de Mercado Libre, por si no pueden pagar una de esas herramientas, también la herramienta de tendencias gratuita de Mercado Libre funciona de una muy buena manera. Tenemos de igual manera trajes de baño de manga larga, conjunto de pants de hombre, Christian Louboutin, salida de playa, pantufla de niña, vestidos largos elegantes, tenis Adidas Concha, tenis para hombre Nike, bikini de hombre, Buster, etcétera, ¿no? De igual manera, de este lado podemos ver cómo está el ranking de las publicaciones. Podemos ver que de igual manera sigue siendo Nike en el top 3. De ahí tenemos backpack para hombre Vermonti, color negro, vendido igual por una tienda oficial. Y aquí, a diferencia de la que estuvimos revisando de videojuegos, podemos ver que ya empieza a haber desde antes sellers que no son tienda oficial, como en este caso, mochila para mujer moda Oxford, impermeable antirrobo para mujer. Tenemos que es Easy Tao. De aquí tenemos tenis Converse bota, lona 100% original de Delani ISP. Luego, pantalones tácticos militares impermeables, igual siguen siendo una tienda oficial, pero aquí vemos que la categoría está un poquito más distribuida. Ahora, estoy viendo que vamos a ver rápido nada más una categoría. ¿Cuáles son las palabras más buscadas de la categoría de mascotas? Estas son algunas de las palabras más buscadas de la categoría de mascota. Corral para perro, gran danés, Doberman, pastor belga Malinois, collar para perro, plato para perro, perro salchicha, akita americano, arenero, transportadora para gatos, etcétera, ¿no? Tenemos un sinfín de palabras claves para todas las categorías. Ahora, quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes y voy a abrir el micrófono. Voy a dejar de compartir un poquito la pantalla para contestar algunas de sus preguntas. Listo, Sandy. Gracias. Buenas tardes. Hola, Sandy. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Por ejemplo, pasadas nos habían comentado, algunos compañeros comentaron de que, por ejemplo, si vendían ellos Adidas o una marca que ya estaba como reconocida o tienda oficial, no los dejaba vender. Entonces, nos recomendaron títulos
por ejemplo, si en la marca ya nada más en la descripción cómo ponerla. Entonces no sé qué tan, o sea, ahora sí que qué línea seguir, si con el título completo o sin el título completo. Mira, aquí lo recomendable, sobre todo con marcas como las vimos ahorita, como Nike o como Adidas, realmente hay ciertas marcas que tienen el permiso para venderlas. Si nosotros no tenemos el permiso para venderlas, lo que podemos hacer es buscar productos de ese estilo. ¿A qué me refiero? Si vemos que lo que más está vendiendo de Nike son tenis para running, si yo vendo tenis, pues quizás estaría bien buscar yo vender tenis para correr. A lo mejor no la marca como tal, porque no está permitido si tú no tienes la licencia para vender Nike, pero buscar semejantes. Pero entonces los puedo vender sin ponerle que son Nike o nada más, o buscar unos similares. Lo mejor sería buscar similares, porque si detectan que tu producto es Nike, te lo van a bajar. A ver, permíteme. Adrián, si quieres, yo le respondo rápido a Sandy. Sí, claro. Las marcas como Nike no las pueden vender, solamente ahorita está la marca, bueno, solamente la tienda oficial de Nike. Adidas, Reebok y creo que también Nike tampoco están permitidas, solamente ciertos sellers, pero no las puede vender, realmente no pueden, es muy complicado. Y solamente las puede vender como tenis usados. Okay. ¿Y es otra? Decir, no inviertan, no, si no tienen el permiso, no compren Nike. Okay. Y otra pregunta, entonces, ¿es mejor ser tienda oficial para tener más ventas o como un seller común y corriente? Mira, las tiendas oficiales se le están dando a las marcas conocidas. Pero ojo, mucha gente piensa que por ser tienda oficial va a vender mucho más, pero no, eso, la verdad, es un espejismo. Aquí en la agencia tenemos pues varios sellers que no son tienda oficial y venden más que las tiendas oficiales, y a veces el mismo producto o productos similares. Realmente yo te recomendaría aplicar a tienda oficial cuando tienes una marca ya conocida, ya inviertes en publicidad, ya mandas producto a full y ya tus ingresos, bueno, tus ventas respecto a tu cantidad de catálogos es bastante amplio o bastante grande. Pero ojo, tampoco, luego mucha gente sí se nos agüita un poquito por eso, sonando muy coloquial, pero ojo, es realmente muchas veces un espejismo. O sea, ustedes pueden vender igual de bien o mucho más que a veces que una tienda oficial. Adelante, Adrián, ahí para que le des la opción a otra persona. Gracias. Gracias, Andrés. Vamos a ir con Vivian. Vivian, adelante. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, la pregunta es, a mí no me quedó claro lo del título muy genérico, o sea, ¿conviene o no conviene? Porque pones un título que todo mundo busca y pues en teoría deberías de aparecer más fácil, pero si está muy genérico, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, lo vimos justamente con los mocasines para hombre negro, que es un título muy buscado, pero al momento de tú poner tu título tal cual como zapatos, mocasines negros para hombre, hay otros 34,000 que tienen el mismo título que tú. A lo que me refiero es sí usar estas palabras, pero usarlas para hacer nuestro título más exacto. Un ejemplo, ¿no? Zapato en mocasines para hombre café en piel, marca Flexi, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Sí, ya me quedó más claro. O sea, sí se puede utilizar la palabra genérica, pero hay que irnos al detalle un poquito más. Exactamente. Ya está. Muchas gracias. Y a ti. Vamos con Alberto. Hola, ¿qué tal, Alberto? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Oye, tengo dos preguntas. La primera, cuando veíamos los promedios de precio por categoría de estas herramientas, ¿esos promedios incluyen los costos de envío o es meramente el producto sin considerar gastos adicionales? No, es meramente el precio que tú le pusiste al producto sin considerar gastos adicionales. Ok. Y la segunda es, ¿cómo saber cuáles son las marcas
o productos que se pueden comercializar en Mercado Libre que pertenecen a tiendas oficiales, por ejemplo, ahorita decía Nike, Adidas, que si no tienes el permiso específico de ellos no los puedes vender. ¿Cómo saber? Mira, justamente ahorita mis compañeros van a hacer favor de pasarles un link aquí por el chat de las que no se pueden comercializar en Mercado Libre. Básicamente tú no puedes comercializar ese tipo de productos que ya está vendiendo tiendas oficiales si tú no tienes un permiso para la marca. Ok. Con marcas muy grandes. Pero ahorita les hacemos llegar un link de todo lo que no se puede vender en Mercado Libre. Ok, de acuerdo. Gracias. A ti. Listo, Diana, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas tardes. Hola, Diana, a tus órdenes. Bueno, veo que este tema es muy, muy importante y digo, ¿por qué no hablo al principio? Porque como tal, a veces los que queremos emprender en estas plataformas, tenemos el dinero o tenemos la capacidad de poder llevar a cabo todo esto, pero no sabemos qué vender. Entonces veo que es muy bueno estas aplicaciones y yo tengo dos preguntas en concreto. La primera es sobre si yo hago, porque apenas estoy empezando a saber que la información es poder, en cuanto a las ventas, si yo primero me fijo en lo que es tendencias de Mercado Libre, ¿qué tan conveniente es estar revisando estas tendencias? ¿A qué periodos necesito yo estar checando para decir quiero estar posicionándome en estar en tendencia o por lo menos estar dentro de este top? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es ¿qué nivel nosotros como vendedores, como sellers, que apenas estamos en este mundo de las ventas en internet, es conveniente ya adoptar una de estas sugerencias que ustedes nos daban, como lo que es Real Trends, y la otra, no me acuerdo el nombre, pero no sé cuál es el momento oportuno para que nosotros hagamos el uso pues, más provechoso de estas, por lo que veo, por las cuestiones de costos, es un costo pues algo elevado, siempre y cuando no esté ocupándose o aprovechándose de la manera adecuada. Sí, claro, mira, tu pregunta es excelente, Diana. Lo primero, yo recomiendo checar estos indicadores seguido, por lo menos una vez a la semana, y luego hacer otra revisión una vez al mes, para avisar cómo acabó el mes, cómo va tu competencia, qué es lo que se está vendiendo, si mi categoría ha bajado, porque muchas veces nos bajan las ventas, y a veces decimos, sí. Pasó, ¿no? Y quiero que realmente fue un bajón para todos. Ahora, con la segunda parte, estas herramientas sí son de mucha ayuda. Yo sé que quizá al principio sea un poquito difícil, sobre todo por el precio, pero por eso justamente pusimos la parte de las tendencias de Mercado Libre. A lo mejor no está tan específica, pero de igual manera nos puede ayudar para resolver sobre todo todas estas dudas de qué es lo que está en tendencia, qué es lo que puedo vender, qué se está vendiendo. Como te da también el desglose por categoría, realmente empezando, yo recomiendo usar tendencias de Mercado Libre, tal cual. Ok, entonces como tú comentas, una vez a la semana para saber que nos seguimos pues manteniendo, y muchas veces es cierto, veo que hay grupos de vendedores que dicen, no, pues es que no sé qué le pasa a mi producto, pero realmente no es una cuestión sobre tu producto, sino una cuestión general. Pero te agradezco mucho el aporte. No, hombre, ¿qué, Diana? Gracias, Adrián. Vamos con Alberto. Listo, Alberto, ¿me escuchas? No, perdóname, ya no bajé la mano. Ay, discúlpame. Vamos con Manuel. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido muy esclarecedor esto. Yo quiero ponerlo también, obviamente, desde nuestra perspectiva, en este caso, pues quienes vendemos productos pues, de un tercero, ¿no? A diferencia de quien fabrica o comercializa productos de elaboración propia, que entiendo que son pues, otras condiciones. A mí me mete un poquito de ruido la parte hablan mucho, obviamente, del calzado, que entiendo que ustedes también están muy especializados en el ramo como consultores, y entiendo todos los retos de la falsificación y eso. Pero la verdad sí no puedo entender que el criterio de no vender un producto es por una cuestión de licencia
pues cuando, como lo han dicho en otras ocasiones, a quien alguien de calzado le bajaron los productos a la mala, pues si realmente puedes demostrar la forma legítima de vender. Yo sí quisiera un poquito de honestidad de parte de ustedes que conocen ya un poquito las entrañas del mercado y de cómo está trabajando Mercado Libre, porque pues es como yo vendo productos de tecnología, todo lo que vendo es de un tercero, entonces a mí la estrategia no me ha pasado, pero me parecería más que Nike o cualquier marca decide acaparar el mercado en contubernio con Mercado Libre y con alguna forma muy peculiar de hacerse del mercado y decir, bueno, no sé, y lo pregunto abiertamente, o una tienda oficial, ¿pago por tener esa exclusividad que, pues, aunque sea yo dueño de la marca, excluir a los demás vendedores que pueden ser mis subs o mis subsubs? Se me hace, pues digo, sí, importante entenderlo porque no puede ser que una tienda oficial o incluso un fabricante limite la venta. Digo, sí me gustaría saber si esto es una estrategia bien clara de ciertas marcas, pues para quitarse a todo tipo de competencia. Puedo entender que tienen pues, la logística y los precios, pero así como una negativa de no puedes vender, pues me interesaría entenderlo, porque pues la otra cosa, de una vez para complementar la pregunta, pues sí veo que muchos productos tienden hacia el monopolio, estas herramientas nos dicen eso, pero pues no es lo mismo un monopolio que se basa en que eres el mejor vendedor porque ofreces las mejores condiciones, a un vendedor pues que literalmente pues tiene algún convenio con Mercado Libre, o como nos decían, Mercado Libre vendiendo productos estratégicos, y pues sin estar sujeto a las mismas restricciones o a las mismas condiciones del resto de los vendedores chicos y medianos y grandes. Entonces me gustaría un poquito entender esta dinámica de competir contra los grandes, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, tu pregunta es excelente, Manuel. Como ya lo había comentado Andrés, realmente ser tienda oficial no es sinónimo de vender más. Acá en la agencia trabajamos muchísimo con marcas que no son tienda oficial y venden mucho más que otras que sí lo son. ¿Aquí qué nos habla? Muchas veces la tienda oficial es porque tú eres dueño de la marca y por eso a ti te dan la tienda oficial y porque traes ya un nivel de facturación. Realmente lo que busca Mercado Libre es la parte de la formalización de la plataforma, que todo sea un poquito más formal, que las marcas oficiales estén vendiendo directamente sus productos. Lo más probable es que todo esto haya pasado porque sobre todo en calzado hay mucha falsificación. Así que probablemente eso haya sido decisión de Mercado Libre. Yo la desconozco y realmente cuál haya sido sus razones para justamente hacer estos cambios de que no dejen vender a nadie más ese tipo de productos, pero realmente debe ir por ahí y a la parte de la formalización de la plataforma. ¿Me escuchas, Adrián, para ayudarte a complementar un poquito? Hola, Pau, sí, adelante. A ver, si escuchan lluvia de fondo es que se está cayendo el cielo, entonces, bueno. Y como comentan, sí son convenios que se hacen a gran escala por estas como estrategias que tiene de formalización del canal. Igualmente con las reformas fiscales que ha habido en México y todo lo que se ha hecho, ha habido muchos cambios. Te comento, desconocemos obviamente el trato interno. Lo que sí es, como tiendas oficiales en general, no pagas por ser tienda oficial. Ser tienda oficial, tienes una serie de características y requisitos que aunque los cumplas, puede que te nieguen ser tienda oficial y puede que aunque no cumplas algunas de estas características, tengan tienda oficial. Están preguntando algunas características, las voy a comentar. Actualmente te pueden ayudar a crear tu tienda oficial si tienes más de 200,000 pesos de ventas mensuales, obviamente constantes, no solo un mes. Piden alrededor tener 10 tiendas físicas en su mayoría, que tengas más de 100 productos publicados, obviamente con las buenas fotos, y que tu reputación sea color verde. Les comento esto en general, no se desanimen si son un seller chiquito, en sentido de que ustedes pueden seguir facturando y a lo mejor es, oye, yo no tengo tiendas físicas. Al final estas son, para hacer una tienda oficial, son tiendas que la gente reconoce y que lo que buscan es formalizar, ¿no? Si ven que el producto es Mabe, que sepan que Mabe lo está vendiendo, por dar un ejemplo, en electrodomésticos, ¿no? Sí hay algunas categorías que, por ejemplo, si tú quieres poner dry fit, que es el tipo de tela, en un producto que no sea Nike, de todos modos te van a bloquear la categoría o el producto porque la palabra está registrada y es de derechos de autor, ¿no? Sí se pueden enfrentar según cada uno de sus categorías temas de este estilo, pero al final pues siempre hay una manera de buscar, formalizar, hablar con ellos o como dicen, sí, a lo mejor ustedes tienen manera de comprobar que ustedes como seller venden original, pero si tienen 10 sellers vendiendo original contra 50 sellers vendiendo piratería,
pues a veces deciden mejor cerrar ciertos productos a la venta por cualquier otro tema que exceda a Mercado Libre. Entonces, otra cosa que quiero comentar por los mensajes que he leído en el chat es, sé que a lo mejor ustedes se pueden angustiar de decir, oye, pero si mi producto no está en crecimiento dentro de la categoría de Mercado Libre, pero yo soy fabricante, igual no se desanimen, ¿no? Si ustedes ponen en práctica todas estas estrategias, aunque el mercado no esté creciendo o tenga menos 20%, que ustedes puedan alcanzar a vender lo que se esté vendiendo en la categoría, también es buena idea. En este curso lo vimos al principio, hay sellers de todo tipo, chiquitos, productores, revendedores, artesanías, hay de todo. Entonces, obviamente la información aquí va a ser muy general, pero buscamos darles todas las herramientas para que ustedes puedan generar las mejores estrategias que se adapten a su negocio, que nadie mejor que ustedes conoce bien, ¿no? Entonces, esa es mi aportación y ahí está, las condiciones las están mandando por WhatsApp también. Y recuerden que pues cualquier cosa, obviamente Mercado Libre es un canal vivo que se adapta y que la información que le estamos dando es al día y puede que en 3 meses, 4 meses haya categorías que se abran más o haya categorías que cierren, pero siempre es estar atentos de la información de notificaciones y todo según su categoría. Gracias. ¿Tienes apagado el micrófono, Adrián? Ay, ya, perdón. Gracias, Pau. Espero que nos haya quedado un poquito más claro de cómo debe quedar lo de la parte de la tienda oficial. Vamos a continuar con lo que nos queda del curso. Voy a compartirles pantalla de nuevo. Y me confirman cuando la vean, por favor. Listo, perfecto. Ahora, ¿quiénes son los líderes de mi categoría? Al principio, esto puede ser un poquito complicado. Es de repente complicado saber quién es el líder de mi categoría y más si estamos en una categoría muy competida. Ahora, una manera de encontrar líderes de nuestra categoría es buscar tal cual filtros de Mercado Libre para dar con quién está vendiendo más. Vamos a tomar un ejemplo. Como somos una comercial de calzado, voy a poner de ejemplo tenis Nike. Esto, ojo, puede funcionar con cualquier producto que estamos vendiendo. Esto nada es como un ejemplo para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a filtrar en la parte donde buscamos el producto por mejores vendedores y vamos a comenzar a revisar a nuestra competencia. Lo primero que notamos, uno, vamos a revisar qué publicaciones aparecen y vamos a analizar algunas de ellas. A simple vista, en las publicaciones que están marcadas con rojo, podemos observar el nombre de la tienda oficial que está vendiendo el producto. En este caso, todos los que están vendiendo son Nike. Vamos a revisar las publicaciones, vamos a revisar la publicación en la etiqueta de más vendido. Aquí hay varias cosas y características importantes. O primero, tenemos el número de fotos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fotos. Tenemos 310 opiniones y es el segundo más vendido en tenis. Otra, está en full y tiene devolución gratuita. Vamos a ver la siguiente. Un pequeño resumen. Lo primero que podemos observar es la cantidad de fotos que tienen el seller en la publicación. 6 fotos. Se puede apreciar el producto desde todos los ángulos. Las fotos están en fondo blanco y de una calidad profesional. También podemos apreciar la etiqueta de más vendido, que este producto es el número 2 en la categoría de tenis. El listado cuenta con 310 reviews y una calificación media de 4.7 estrellas de 5. Es una muy buena calificación. El producto está en la logística de full, lo cual hace que el producto se entregue en 24 horas al comprador. Algo importante, el producto tiene garantía de 30 días para que el cliente lo pueda devolver en dado caso que se presente algún problema o el producto no sea de su agrado. Información de la tienda, eso también es bien importante. La reputación. La gente está muy acostumbrada al Mercado Libre de antes y realmente es bien importante fijarse en la reputación del vendedor antes de comprar. Y es algo que la gente sigue haciendo mucho. Que es que obviamente Nike está en verde.
tiene más de 100,000 ventas en los últimos 60 días y vemos que su descripción está súper completa. Esta parte también es bien importante, que la descripción de todos nuestros productos esté bien completa. Vamos a ver un pequeño pedazo. Nuevo en la cancha. Quizás estés enamorado del look clásico de básquetbol de los años 80, pero también te apasiona la cultura acelerada de los partidos actuales. Te presentamos el nuevo Night Court Vision Low. La parte superior, intensa, y los revestimientos cosidos están inspirados en los ganchos del básquetbol de la vieja escuela. Mientras que el cuello súper suave de perfil bajo agrega un look elegante que se siente cómodo día tras día. Aquí tenemos toda la descripción, está bien completa. Tenemos los detalles elegantes y sencillos, eficacia comprobada. La confección vulcanizada fusiona la suela con la entresuela para lograr un look sencillo que es cómodo y duradero. Tenemos realmente aquí una descripción súper completa y esto va a ser bien importante a la hora de construir nuestros listados. Vamos a ver un poquito más. Podemos observar también que el seller es una tienda oficial y mercado líder platino, lo cual lo coloca como uno de los mejores vendedores del sitio. El seller cuenta, como se os comenté anteriormente, con reputación verde, lo cual nos indica que entrega en tiempo y forma sus productos, que también da una buena atención y responde a tiempo las preguntas que le hacen. Más de 100,000 ventas en los últimos 60 días. Una descripción muy completa, como se los mencioné. Siempre hay que cuidar la descripción de nuestras publicaciones. Tengamos una descripción en donde el cliente pueda encontrar toda la información que necesita, toda. Bien importante, aquí está cómo está dividido las opiniones del producto. Tenemos que de 5 estrellas han sido 246 reseñas de las 310 que tiene. 4 estrellas, 47. Y realmente, de las de 3, 2 y 1 estrella han sido muy pocas reseñas las malas. Nos está hablando de un producto muy bueno. Otra, el stock disponible. Otra, para nosotros tener una buena venta de un producto que sabemos que se vende bien, es el stock. Aquí tenemos un indicador bien importante. Cuentan con más de 1,000 unidades de stock en este producto. Esto va a ser bien importante. El stock es súper importante al momento de nosotros estar vendiendo un producto que se venda bien. Porque en dado caso de que nosotros nos quedemos sin stock, es que la competencia lo va a vender y nos va a ganar. Otra cosa que están comentando que es bien importante que está diciendo Paulina, en las fotos no hay que poner nada de información. Eso es lo más recomendable del mundo. No pongan nada de información en las fotos. Dejarlas en fondo blanco y lo más profesional posibles. Repito, como lo vemos arriba, el seller tiene más de 300 opiniones y una calificación promedio de 4.7 estrellas. Muy importante, como lo comentamos, la profundidad del inventario. El seller que estamos evaluando tiene una profundidad de más de 1,000 pares. Esto es muy importante para no quedarnos sin inventario y no tener que negar nuestro producto a los clientes. ¿Qué volumen de venta está generando mi competencia? Puede ser complicado saber qué volumen de venta exactamente está manejando nuestros competidores. Directamente, desde la plataforma de Mercado Libre, podemos darnos una idea que en general de qué volumen de venta tiene la competencia contra el nuestro. Podemos hacer uso de herramientas externas, como lo vimos en Real Trends o Nubimetrics, para conocer el volumen de venta de nuestra competencia. Las aplicaciones las pueden conseguir directamente en los sitios oficiales de Nubimetrics y Real Trends, o bien entrando a la parte de la App Store de Mercado Libre y pueden comenzar una prueba gratuita. ¿Qué volumen de venta está generando mi competencia? Como ejemplo práctico, vamos a comparar las ventas de dos sellers dentro de la plataforma. Déjenme apagar rápido mi cámara. ¿Qué volumen de venta genera mi competencia? Como ejemplo práctico, vamos a comparar las ventas de dos sellers dentro de la plataforma que manejan el mismo producto. Y vamos a complementar con la información que ya vimos anteriormente.
vamos a tomar estos dos tenis que estamos viendo y lo está vendiendo justamente Adidas y Luxport. Luxport siendo una comercializadora de calzado y Adidas obviamente siendo Adidas. Esta es la publicación que tiene Adidas. Vemos que tienen un buen número de fotos. Bastantes unidades vendidas, tienen 1,354 unidades de este modelo. Tienen 45 opiniones. El precio es de 1,099 y están manejando meses sin intereses. En full, la devolución es gratis. Están las... Esto hay que prestarle mucha atención, pero ahorita van a ver por qué es importante. Color blanco y diseño de la tela, synthetic, textile, textile, rubber. Estas dos, las últimas dos, lo que es talla y el diseño de la tela, hay que tenerlas bien en cuenta para ahorita, la tela, para ahorita lo que les vamos a mostrar. Este es el de Luxport. Podemos ver, tiene un poquito más de fotos y tiene más venta. A ver. Listo, no, disculpa, ¿me escuchan mejor? Sí, ok, perfecto, todo bien. Aquí podemos ver que tiene un muy buen número de fotos. Luego, tenemos que de este modelo se han vendido 2,678, muchas más que de los que ha vendido realmente Nike, de que ha vendido Adidas, perdón, que ha vendido la tienda oficial de Adidas. Tenemos 720 opiniones, que tiene muchas más que Adidas, y esto tiene un precio de 1,044 pesos. Además de que también como Adidas, lo tiene en llega gratis el martes en full y devolución gratis. Y esta parte que les comentaba, bien importante, la parte de las tallas. Ahora, vamos a hacer un pequeño recap de todo lo que estamos viendo aquí. ¿Cuál es la importancia que podemos notar? Primero, estamos comparando dos sellers que venden el mismo producto. Uno es Adidas y otro es Luxport. La venta de Luxport es mayor al de Adidas. Luxport tiene 2,678 ventas de ese producto y Adidas, con Adidas tiene 1,354. Lo podemos ver aquí abajo. Luxport 2,678 y Adidas 1,354. ¿Qué razón puede haber que uno venda más que otro y más justamente siendo Adidas? Pueden ser varias. Voy a tener yo algunas. Primero, precio y calificaciones. Luxport lo tiene al mismo precio que lo tiene Adidas. Pero, ¿qué pasa? En este momento, tienen descuento. Lo tienen 1,044 pesos. Sean 20, 30, 10 pesos. El cliente se va a ir por el más barato. Y además está con la parte de oferta del día. Ambos tienen la etiqueta de más vendido, pero el de Luxport tiene mayor número de calificaciones, tiene 720, a diferencia del de Adidas, que cuenta con 45 calificaciones. Otra, recuerden que esta parte se las mencioné que iba a ser bien importante. Una de las razones que pudo haber pasado, la gente se haya confundido con las tallas. Luxport tiene las tallas enumeradas de esta manera. 25 y medio, 26 y medio, 28 y medio, 29, talla 29. En cambio, Adidas los tiene como 9, 16. Ahí puede haber sido, puede ser que la gente no sepa realmente escoger su talla y opte más bien por buscar otro modelo con las tallas un poquito más claras. Otra, la parte del diseño de la tela. Realmente, esta descripción no ayuda de mucho. Está como synthetic, textile, textile, rubber. Realmente, si no hacemos muchos detalles, no nos va a ayudar mucho. La cantidad, en ellas sí están parecidas. Luxport cuenta con 139 disponibles y Adidas cuenta con 133 modelos disponibles. Ese es un poquito entre las publicaciones. Vemos las fotos que tiene cada uno. Realmente, Adidas cuenta con más fotos que Luxport. Ya que, y también podemos ver aquí directamente el volumen de venta que maneja cada uno. Vemos que Adidas, siendo tiene 93
mil ventas en los últimos 60. Aquí realmente Adidas sí vende en volumen más, pero en este modelo le está ganando Luxport. Así que eso hay que tenerlo bien en cuenta. Pues vendedores, tiendas oficiales y cómo identificarlos. Puede ser muy sencillo identificar a los mejores vendedores de cada categoría y las tiendas oficiales que existen dentro de la misma. Para ubicarnos por categoría, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a entrar a Mercado Libre y vamos a tomar, por ejemplo, la categoría de moda. Este ejemplo lo pueden hacer con cualquiera de las categorías. Vamos a ponerlos por encima del mouse en donde dice categorías. De ahí haremos clic en la categoría de moda. Y una vez dentro, nos vamos a ir hasta abajo de la página. Una vez que estemos hasta abajo de la página, clic en la subcategoría que nos interese. En este caso, yo voy a tomar la subcategoría de tenis. Tenemos un dato bien importante. Categoría de tenis, 158,845 publicaciones. Una vez dentro, debe ver así, con la categoría hasta arriba y abriendo la subcategoría. Vamos a bajar y vamos a filtrar por las dos cosas que nos interesan, las cuales son tiendas oficiales y mejores vendedores. Primero, seleccionando estas dos, vamos a poder revisar a los líderes de la categoría y revisar sus buenas prácticas para que las podamos implementar en nuestras publicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos... Aquí están los detalles de la publicación y mejores vendedores tenemos a 145,000. Y hasta arriba tenemos la parte de las tiendas oficiales con un número de 17,125. Tenemos 16,170 resultados. Ay, perdónenme. Y aquí arriba tenemos las tiendas oficiales. En este caso podemos encontrar la tienda oficial de Puma, de Adidas, de Charlie, de Asics, de Vans, de Fila, de Converse, de Pirma, entre otras. Otra manera de encontrar a los líderes de mi categoría, como ya lo hemos mencionado con anterioridad, podemos hacer uso de herramientas externas de mercado y hacer este proceso mucho más sencillo. En este caso práctico, yo voy a usar Movimetrics para saber quiénes son los mejores vendedores de Mercado Libre en la categoría de moda. Hacemos clic en Mercado Libre, entrando a Movimetrics. Vamos a ir a qué se vende y mejores vendedores y tiendas oficiales. Esto fue del mes de mayo. Y aquí nos va a desglosar cuáles son los mejores vendedores y las tiendas oficiales. Voy a volverme a cambiar de red porque me comentan que se está volviendo a cortar. Listo, ¿me escuchan un poco mejor? Haremos clic en Mercado Libre que se vende, vamos clic en Mercado Libre que se vende y mejores vendedores en tiendas oficiales. Estos son las mejores tiendas oficiales en la categoría de moda dentro de Mercado Libre. Tenemos en primer lugar a Nike, después a C&A, en tercer lugar la que estuvimos viendo justamente con el que fue Luxport, en cuarto tenemos a Hawkers, en el número 5 tenemos a Levi's, número 6 tenemos a Estilo, el cual es una comercializadora de calzado, en el número 7 tenemos a C-Class, en el número 8 tenemos a Papos,
Y en el número 9 tenemos a Salvage Temptation y en el número 10 tenemos a Plexi como mejores vendedores y tiendas oficiales. Estos son los mejores vendedores de Mercado Libre de la categoría de moda, independientemente de si son tiendas oficiales o no. Tenemos aquí a Mercado Libre Moda, a Nike México, a Mixio de Real, a Levi Strauss MX, a Tlacati, a Play Hawkers, Estilo, WAC y a Salvage Temptation. Ahora, en parte va a ser todo. Esta va a ser la tarea que vamos a tener para el siguiente curso. Poner en práctica lo que todos los conocimientos que estuvimos adquiriendo. Como práctica, cada quien va a ubicar a los líderes de su categoría y a quienes consideramos como nuestra competencia y su participación en el mercado en dado caso de que tengan alguna de las herramientas, que hagan uso de alguna de las herramientas que mencionamos. Si tienen acceso a herramientas como Real Trends o Nubimetrics, pueden hacer uso de ellas. Vamos a dar unos 20 minutos para cada uno, para que cada uno pueda ubicar a los líderes de su categoría. Y después voy a comentar algunas preguntas rápido, ya que vayan saliendo, ¿vale? Todo, y este es mi contacto para cualquier cosa que se les vaya. Voy a contestar ahora algunas preguntas. Creo que aquí está Alan. Hola, Alan, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿nos escuchas bien? Bueno, hola. Hola, ¿qué tal, Alan? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo tengo una pregunta en cuanto a las fotos. No me queda muy claro. Por ejemplo, al momento de realizar la publicación y pues estás ingresando las fotos, yo pongo una foto normalmente en el como tercera foto donde viene información sobre el producto, o sea, material, todo ese tipo de cositas. No sé si también eso afecta en lo que comentabas de no poner información en las fotos. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Qué producto estás manejando, Alan? Normalmente, bueno, o sea, son cubrebocas, chamarras, playeras, textiles en general, pero pongo una foto, por ejemplo, del modelo, fondo blanco, todo blanco, en fin. La siguiente es la sudadera, por ejemplo, un poquito un close-up. Uh-huh. La tercera es como una pantallita donde sale el tipo de tela, un poquito como una guía de tallas, todo ese tipo de cosas, porque hay muchas personas que, bueno, yo me he dado cuenta que no leen la descripción y me siguen preguntando detalles, entonces decidí pues poner todo ese tipo de información en la foto porque pues normalmente seguían por eso. No sé si eso también afecta, por ejemplo, mi exposición o la compra y todo eso. Mira, excelente pregunta, Alan, ya te entendí un poquito mejor. Mira, con la guía de tallas no hay tanto problema. La guía de tallas, de hecho, es una idea muy buena implementarla en productos de moda. ¿Por qué? Porque la gente, algo que más pregunta es las tallas y qué talla debería pedir. Así que realmente esa parte está muy bien. La parte de poner información como tal, es decir, yo te recomiendo que la sigas poniendo en la descripción. La guía de tallas está perfecta en las fotos, pero la parte de la información del producto, yo sí te recomiendo que la sigas poniendo en la descripción, porque eso puede llegar a afectar a la calidad de tu publicación. Te complemento okay. Tantito, Adrián, porque igual varias personas tienen la duda que si son si es un paquete, y aquí al final de cuentas nosotros les comentamos que puede perder un poquito de exposición, y más si es la primera imagen. Si son de las últimas, no tanto, pero sí puede afectar. Pero si ustedes en el día a día de las ventas creen que resuelve más tener la imagen con la información que lo que los puedan penalizar por visibilidad y tienen todo en orden, yo creo que a veces sí es importante poner alguna información que no quede muy clara, pero pues ustedes vean si es mucho realmente lo que se ahorran en responderle al cliente o si es una guía de tallas, adelante.
Lo que no recomendamos es poner como banner de producto nuevo, producto gratis de regalos, o sea, todo eso, la verdad, si no es como informativo para el producto y que sea más como intención de compra, llegan a penalizarlos un poquito más. Pero al final de cuentas, no quiere decir que van a dejar de vender porque ustedes agregaron al final información de uso del producto, etcétera, pero no es lo ideal. Pero como dicen ustedes, hay clientes que no leen y a lo mejor se pueden evitar devoluciones, etcétera. Ahora sí que lo dejamos a criterio de ustedes. La recomendación general es no usarlo, pero sabemos que hay casos que es más el beneficio de usarlo que no hacerlo. Oh, ok. Entonces, de cualquier manera, sí llega a afectar un poquito. Por ejemplo, ahorita estaba viendo una imagen para comentarles. Es un cubrebocas completamente pues negro. El fondo está blanco. Y solamente hay 4 como rengloncitos de información que dice lavable, reutilizable, alta durabilidad y algodón. No sé si eso... ¿Es la imagen principal? Sí, no, es la tercera imagen. Sí afecta, pero si te soy sincera, no tanto como la imagen principal. Cuando es la imagen principal, no te la van a poner casi nunca en los primeros lugares por manera orgánica, al menos que ya sea muy vendido. Pero si es de las siguientes imágenes, no es tanta la penalización, aunque... Puede que si alguien tiene los mismos datos y las mismas condiciones que tú y no tiene nada de texto, salga una posición arriba que tú. Pero yo les comento que hay veces es mejor ser más claro y te puede generar más la venta, ya que tienes como la intención de compra del cliente, a no hacerlo. Por eso te digo, a lo mejor sí es muy específico. La recomendación general, si me preguntas, te digo, no lo hagan, pero puede que te vaya mejor haciéndolo en casos particulares. Ok. No, pues muchísimas gracias. Me alivió bastante la respuesta. No te preocupes. Pero bueno, por si preguntan en general, la respuesta de examen es no poner texto ni nada, pero en la vida práctica puede ser un poquito más versátil. Vale, muchísimas gracias. Gracias, Paulina. Vamos con Santiago. Adelante, Santiago, te escuchamos. Adelante. Bueno, parece que Santiago está teniendo un poquito de problemas con su micrófono. En lo que lo arregla, vamos a pasar con Diana. Hola, Diana. Gracias. ¿Escuchamos? Muchas gracias. Mira, mi pregunta es en relación a lo que acaba de decir Pau, que creo también es importante de ser lo más claro posible en la descripción. La primera vez que yo vendo juguetes, mi ramo son los juguetes. La primera vez que yo hacía la descripción, buscando otros vendedores sobre la misma rama, veía que nada más ponían, si yo hablo de un juguete, por ejemplo, de un Naruto, ellos agarraban y ponían juguete de plástico, medidas, altura 20 centímetros, ancho 10 centímetros, y si traía o no traía accesorios, era todo. Entonces yo veía que era una cuestión muy, muy simple, y hablando un poquito con más personas, haciendo como una pequeña encuesta de qué es lo que tú buscas como comprador cuando quieres adquirir, en este caso, juguetes, me dicen, oye, mira, si tú quieres comprar un juguete, ¿para qué compra? Te haces la pregunta, ¿para qué? Un papá, que es el que tiene la tarjeta de crédito o el dinero en cierta forma, ¿para qué quiere un juguete? No, pues la respuesta sería, pues un juguete lo quiere pues para que su hijo se divierta y para que el papá de alguna forma tenga tiempo libre para hacer otras actividades. Me dice, pues pon cosas así. Entonces, en ese momento yo necesitaba una llanta para mi auto y estaba buscando modelos dentro de la plataforma. Y algo que me llamó mucho la atención, que prevaleció para mí como distintivo, porque había muchas del mismo precio, era lo que te decía, ¿por qué comprar con nosotros? Y ya te dicen, no, pues es que yo soy leal, yo entrego rápido y cualquier duda, pues venta, yo te la atiendo. Y ya después vienen las descripciones e incluso detalla qué tipo de paquetería se envían. Y entonces mi pregunta en concreto, ¿cuáles son los elementos que tú consideras, Adrián, que son adecuados y necesarios poner en la cuestión de tu descripción? Además de, hablando específicamente, en lo mío que son juguetes, poner las especificaciones de dimensiones y si tienen o no accesorios. Pero, ¿qué es eso que puede anclar al cliente a que se quede contigo? Que no seas un vendedor nada más por estar ahí, sino que quieres generar un lazo de afectividad con el cliente. ¿Qué es lo primero que se debe poner en la descripción?
una frase aludiendo a tu tienda, o una frase aludiendo a la necesidad que tienes, o ir directamente a las características del producto y ya después ir a las cuestiones de qué pasa, por qué comprar con ellos. No sé si me di a entender. Sí, Diana, te entiendo perfectamente. Mira, tu pregunta es excelente y hay varias cositas aquí. Primero, hablando en específico de tu ramo, que son los juguetes, sí. Yo lo que pondría primero sería tal cual las características del producto, qué es lo que hace, en dado caso de que tenga alguna función especial. Ok. Pondría el rango de edades, que es recomendable ese juguete, el material del que está hecho. Ok. Pondría más o menos el tiempo de durabilidad, si usa baterías o no. Sí, hay que ponerle toda la información al cliente, todo lo que se te ocurra a ti, consumidor. Que tú pudieras preguntar por un juguete, ponlo. Bien. Y una vez pasando al tema de, como me comentas, las características, las funciones, el material y la durabilidad, ya sería abajo poner la cuestión, nosotros como tienda tal, te aseguramos que no solamente te llevas un producto, te llevas una calidad, porque por ejemplo en el caso que yo vendo juguetes, unos los compro con proveedores y otros incluso son hechos de manera artesanal, y pasa a veces cuestiones muy específicas del plástico de los juguetes cuando se llegan a caer, a romper o cosas así, o se zafan más bien específicamente los muñecos, la gente no sabe cómo ponerlos, y entonces hay cosas como remedios que parecen muy prácticos, pero por lo menos yo, si yo fuera compradora, no atendería. En el caso de que se zafen los juguetes, pues tienes que calentar en un vaso de agua para que el plástico se afloje y sin problema lo puedes volver a meter. No sé si ese tipo de tips entren dentro de la descripción o poner de manera subliminar que si necesitas algún tip para mayor durabilidad de tu juguete, en este caso, estamos a la orden. No sé, ya posteriormente a todo lo que tú me has comentado, características, funciones, el rango de las edades, la material, oye, Adrián, y la durabilidad. Si quieres te ayudo a responderle. Pero todo eso que menciona Diana, como le da valor al producto, sí vale la pena. De hecho, aquí en la agencia, cuando hacemos el naming de los productos, sí recomendamos a veces, muchas veces ponerle la característica o cómo es que se vería el consumidor final usándolo. Acuérdense que muchas veces la gente está comprando un producto para verse más bonito, para verse más bonita, para verse más guapa, para verse más delgada, para verse casual. Realmente es cómo lo motivas a que te terminen comprando. Si al final, ojo, ese ejemplo que pusiste del juguete de cómprale el juguete casi casi para que tengas más tiempo y que tu hijo no te moleste, pues sí. Realmente es una realidad, ¿no? Al final muchas veces los hijos, los papás están a full y realmente quieren entretener a sus hijos. Sí. Sí, lo que sí no está permitido es vender ilusiones falsas, ¿no? O vender productos milagros, porque eso realmente ya no está dentro de una competencia como leal. Pero mientras tú le des ese ojo, valor al cliente, al comprar tu producto o al leerlo, realmente lo que está haciendo es motivar la compra, Diana. Eso es lo que le recomendamos a todos nuestros clientes. No solamente le vayan a poner, es un ejemplo, ¿no? Hecho en China con plástico rojo, ¿no? Siendo muy fríos. Pues realmente no, es decir, pon a tu hijo a divertirse durante horas con este juguete de Naruto nuevo, de, no sé, de última tendencia, y juega con él, diviértete con él, ¿no? Es realmente darle valor, Diana. Pero okay. Buenos comentarios. Gracias, Andrés. Entonces, lo que sugieres específicamente es para enganchar o atraer al cliente, dar ese valor a nuestro cliente de manera breve al principio de la descripción. Mira, lo que te comentaba era siendo correcto. De hecho, siempre recomendamos que sea al principio poner información del producto relacionada, que es la que más te podrían preguntar. Ok. Sí, para que evitar que te pregunten, porque es el comentario que hicieron hace rato el compañero, realmente la gente pregunta todo, ¿eh? Aunque te lo pongas que es color rojo, te van a volver a preguntar si es color rojo. Pero para tratar de reducir que te pregunten tanto, es en la descripción al principio sí ponerle características sencillas, concisas, claras y que no generen confusión, y ya después le das más valor, totalmente como lo estabas comentando. Pero al final, ojo, al final todo va en función a venta, es decir, cómo la información que yo estoy poniendo me va a ayudar a enganchar y a vender. Así tienen que pensarlo, como pónganse en el lugar del cliente final. ¿Qué es lo que yo quisiera ver en tu producto para motivarme a comprarlo?
Sí. Les agradezco mucho los aportes porque retomando, uniendo todo esto, en la primera sesión nos decía Pau, ahorita ya se viene lo que es la temporada del hot sale, perdón, del buen fin. Entonces sería buena estrategia que ahorita retomemos de manera pues que general en todas nuestras publicaciones en considerar los costos, ¿no? Porque hablábamos de los temas pasados de los costos. Ahorita es un buen momento para ajustar los costos porque ya se vienen estas tendencias del buen fin y promociones para que vendamos más. Entonces, cuando hacemos el movimiento de modificación masiva, pues yo quería eso, hacer una estructura bien hecha en la descripción y de paso ajustar mis precios para estar preparada ahorita para el buen fin. Sí, de hecho es lo correcto. Tienen que sacarle provecho a todo. Sobre todo no perder las temporadas fuertes. Ahorita todas están a tiempo. Septiembre todavía es un mes bajito de ventas, pero lo que es octubre, noviembre, diciembre y enero son de los mejores meses, bueno, de las mejores épocas del año, y sí tienen que prepararse. Desde cosas tan básicas como los títulos, descripciones, hasta el precio. Y de ahí van partiendo conforme lo que hemos visto, con inventario, con el tema de resurtidos, con el tema de atención, con el tema de entregas, para evitar que tengan, ojalá y tengan muchísimas ventas un día, pero que ojalá esas ventas las puedan entregar sin problema. Les agradezco mucho a los tres, a los cuatro, a Eli, a Adrián, a todos, gracias. Bueno, aquí somos como gracias, ocho, pero a tus órdenes, Diana. Para los que hemos escuchado, muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias, Diana. Gracias. Vamos a contestar una pregunta más y vamos a cederle la palabra a Santiago, que estaba justamente esperando el micrófono. Adelante, Santiago. Adelante, Santiago. Bueno, vamos a darle la palabra a Adrián Monroe, que es una persona que todavía no había preguntado. Adelante, Adrián. Adelante. Hola, hola. Okay, vamos a hacerle la palabra a Manuel para que nos pueda hacer su pregunta. Adelante, Manuel. Ay, perdón, la verdad es que ni yo bajé la mano ni me la bajaron. No, por favor, dale la palabra a otra persona. Ah, perfecto. Entonces vamos con Consuelo. Adelante, Consuelo. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto, adelante. Estaba checando mi competencia y veo que ellos usan una palabra en su título que yo no utilizo, ahora sí que por ser más específica, y creo que sí puede ser que la gente busque por esa palabra y los encuentre primero a ellos. Pero como es título, yo supongo que no se puede cambiar o... Ya no recuerdo si Mercado Libre nos pide palabras clave o no. ¿Ya nos puede hacer nada? El título no se puede cambiar. Una vez que el producto tuvo ventas, el título no puede cambiarse. Ajá. Aquí lo que yo te recomiendo es que si tu producto no ha tenido muchas ventas, es volverlo a subir con un título diferente. Otra cosa es, si no tienes problemas de stock, es dejar el producto que tienes y hacer una publicación espejo agregando toda esta palabra que ves que tu competidor tiene y le genera ventas. Y mientras el título sea diferente, no te va a marcar como producto duplicado en Mercado Libre. Y así a lo mejor tú puedes medir si empiezas a generar ventas de la otra publicación.
Aquí el tema es que si vas a pagar publicidad, te apostaría solo para que apagues por una de las dos publicaciones publicidad cuando estés en campaña, para que no pagues doble. Pero podría ser un buen ejercicio para que veas tú si esa palabra del competidor te puede generar ventas y hacer como ese experimento para ver si así puedes llegar y alcanzar a esas personas que no te están encontrando a lo mejor por esa palabra. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo. Alcanzamos a contestar una pregunta más. Le voy a dar la palabra a Marco para que nos haga su pregunta. Adelante, Marco. Listo, buenas noches. Hola, buenas noches, adelante. Oye, solo es una pregunta en relación, que, bueno, tiene que ver con la tarea, y es el encontrar a los líderes, los mejores vendedores de mi categoría, de lo que yo vendo. Y estaba buscando ahora yo en la página de Mercado Libre, y sin embargo, cuando presiono la opción de mejores vendedores, o sea, no me sale un listado de los mejores vendedores. ¿Cómo se hace esto? Ah, salen en la parte, déjame regresarme a la diapositiva. A ver. ¿Moda? Ya. Yeah. Hola, hola. Y una vez estamos hasta abajo de la página, seleccionamos la subcategoría. Creo que esa parte ya la tienes, ¿verdad? Sí, de hecho llegué hasta mi categoría, digamos. Okay, y perfecto. me da, digamos, el listado y me da las opciones de por edades o por precio o por ciudad. Encontrar vendedores por ciudad, pero cuando presiono la opción de de mejores vendedores, solo me aparecen publicaciones. No sé si esas publicaciones que me aparecen son las publicaciones de los mejores vendedores, o si hay una forma de encontrar un listado de los mejores vendedores, o cómo es. Como tal, no podemos encontrar un listado de los mejores vendedores. Más sin embargo, aquí vamos a tener una lista de las publicaciones de los mejores vendedores. Ok, entonces al ver las publicaciones que me aparecen, digamos que es lo más cerca que de información en cuanto a mejores vendedores que me da la aplicación de Mercado Libre. Exactamente. Gratuita, ah, sí, porque están también las herramientas de las que les hablamos hace un ratito. Y hablando de eso, de las herramientas que mencionaste de Real Trends y Nubimetrics, ¿hablaste que tienen un periodo de prueba? Sí, tiene un periodo de prueba. Si no me equivoco, son de 30 días. Ah, ok. Bueno, entonces, para hacer ese ejercicio se podría sacar el periodo de prueba y conocerlas de paso, ¿no? Sí, claro. Ah, ok. Muy bien. Igual pueden aprovechar ahorita para ese periodo de prueba y prepararse para lo de Buen Fin. Si tienen que hacer ajustes, es buen momento, ¿no? Que igual no es obligatorio hacerlo para la tarea, pero les puede servir. Ok. Y ya la última, aprovechando... Es el adelante, tema de lo que acaba de comentar la compañera, no sé si es Paulina, de las publicaciones que tienen diferente nombre, pero las fotos son las mismas. ¿Eso es legal? ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer. Mira, como comentó Paulina, mientras el título sea diferente, no hay ningún problema. Ya, porque a mí me pasó hace unos meses fue que tenía publicaciones con fotos diferentes, pero con el mismo título. Y sí, ahí de hecho, las revisiones por título. Entonces, ya. Lo que busca Mercado Libre no es que sea legal o ilegal, es dar la mejor experiencia de compra del usuario. Entonces, si ven que con el mismo título hay varios productos, van a eliminarte el que menos visibilidad tenga para que el usuario solo vea un producto. Pero evidentemente, si ustedes tienen diferente descripción y la imagen, digamos, es la misma, pues puede ser diferente tamaño, puede ser diferente precio, diferente material. No es recomendable, si ustedes sí es el mismo producto, tener muchas publicaciones, pero en este caso particular que dijeron que es una palabra que el competidor tiene y a lo mejor debería migrarse a ese vocabulario, sí se puede hacer. Lo que sí les va a pasar, y como te pasó a ti, es si tienes el mismo título, te van a eliminar una de las dos publicaciones, o de las tres o de las cuatro. Y cuando son productos muy genéricos, ejemplo, zapato de vestir color café en piel con agujetas, si no puedes hacer un diferenciador, ahí sí recomendamos agregar o el modelo o la temporada
para que sí no tengas el mismo título y no te tumben la publicación. Ya, sí, yo lo pregunto no porque quisiera hacer exactamente poner la misma foto, sino que las características del producto que nosotros vendemos es que tenemos, digamos que de un modelo, diferentes características en cada modelo. Algunos son rayados, algunos son de bolitas, algunos uh-huh. tienen el pelo rosa o morado. Entonces, sí, procuro hacer una publicación por cada modelo. Sí, y puedes hacer eso o hacer una publicación general y en las variantes poner que uno es de bolitas, otro es variado, uh-huh. pero sí. ¿Y qué sería lo más recomendable? Mira, si lo que buscas es tener mucha exposición en el catálogo y muchos productos y que vean las características individuales, la publicación individual es buena, pero si en algún momento quieres invertir en publicidad y que tu publicación sea más fuerte, tener todo en una sola publicación es mejor porque todas las ventas de todas las variantes se van y fortalecen tu publicación y le dan más visibilidad, ¿no? Tengo clientes que prefieren tener menos publicaciones todo en uno, o hay gente que me dice, no, yo prefiero aparecer 20 veces con la palabra calcetines a salir solo una vez al principio. Entonces, ahora sí que cada quien su estrategia. Ok, bueno, les agradezco mucho el tiempo, ¿eh? No, hombre, gracias a ti. Gracias, Marco. Y bueno, con esto damos por terminado la sesión de esta semana. Les agradecemos muchísimo su tiempo y nos estamos viendo la siguiente semana. Les encargamos la tarea, la pueden mandar en el transcurso de la semana sin ningún problema. Que tengan una excelente tarde y excelentes ventas. No cortes tantito la transmisión, Adrián. Tiene una duda aquí sobre los productos más vendidos. Es medio incierto, o sea, lo veo en el texto, que creo que no tenía el micrófono. Puede que tus productos vendidos sale el histórico de ventas, en la publicación te sale, no sé, 320 ventas, pero puede que en los últimos 2 meses haya tenido más ventas un producto nuevo. Entonces, de ahí se basan en el más vendido, o puede ser que lleve el tiempo de más vendido otro producto. No es nada más cuántas ventas has tenido históricas, que creo que esa dice que tiene 741 ventas y todas las estrellas con buenas opiniones. Si creen ustedes y con esta tarea que hacen, analizan que realmente sí son el producto más vendido de la categoría, les recomiendo escribir en el chat de Mercado Libre, en ayuda, no pierden nada y igual y buscan de que actualizar. A veces no actualizan las categorías y los stickers o las banderitas de más vendido no están actualizadas. Entonces, si ustedes creen que están en una situación similar y después de la tarea se dan cuenta que efectivamente su producto es de los más vendidos en esa categoría, sí les recomiendo pues levantar ahí una quejita en la sección de ayuda, ¿no? Y cualquier duda, ya saben que estamos en WhatsApp y en el correo atentos a todas las dudas que tengan, ¿eh? Muchas gracias por prestarme el micrófono, Adrián. Muchas gracias, Pau. Bueno, ahora sí, damos por concluido la sesión de esta semana y nos estamos viendo la siguiente. Que tengan una excelente tarde y excelentes ventas. Hasta luego.